tan tristes, donde hay mujeres tan bravas, y en esta historia lo dice. Rosa y Juanita quedaron huérfanas de padre y madre, vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos. Juanita era la más chica, cumpliría sus 15 años. Juanita bajó hasta el pueblo para probar su vestido, pero estaba tan preciosa, se le antojó a Ceferino. Y cuando ya regresaba, la mancilló el mal nacido. Y esto sí son corridos, y sí, ¡a la descendencia! Su servidor y amigo, Javier Torres. Juanita volvió a su casa llorando, con sus ropas destrozadas, y entre sollozos decía: ¡ay, qué vergüenza, mi hermana! Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha. Rosa y Juanita planeaban cómo sería su venganza, y Ceferino en el pueblo muy tranquilo se paseaba. ¿Quién lo encontró? Que el cuerpo estaba incompleto. Lo que le faltaba de hombre se lo tragaban los perros. Rosa y Juanita en el templo, 15 años está cumpliendo.